Muchas gracias. Buenos días. Tardes ya, regidores, regidora. Siendo las 12:35 del lunes 25 de octubre del 2021, se da inicio a la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia, por lo que le solicito al secretario, regidora María Dolores Aceves González, proceda a tomar la lista de asistencia, por favor. Buenos días, compañeros. ¿Sí me escuchan? Buenos días, compañeros. Gracias, señor presidente, con su permiso. Orden del día, sesión número 2, Comisión Edilicia de Honor y Justicia. Ciudadano Miguel Ángel Esquivias Esquivias. Presente. María Dolores Aceves González. Presente. Ciudadano Francisco Javier Aceves Aldrete. Presente. Tenemos quórum, señor presidente. Tres. Bien. Existiendo quórum, se declara abierta la sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Se propone para regir el siguiente orden del día, por lo que le solicito, secretario, dé lectura a los asuntos agendados. Con su permiso, señor presidente. Número 1, registro de asistencia y declaración de quórum. Número 2, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Número 3, solicitud por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se discuta en su caso de se apruebe el nombramiento al licenciado Jorge Luis González González como secretario técnico de la Comisión Edilicia, de Honor y Justicia. Punto número 4, puntos varios, y número 5, clausura. ¿Es cuánto, señor presidente? Muchas gracias. Les pido levanten su mano si están de acuerdo en aprobar el contenido del orden del día. Muchas gracias. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al siguiente punto. Adelante, secretario. Número 3. Se solicita por parte del ciudadano Rigoberto González Gutiérrez, síndico municipal, para que se discuta y en su caso se apruebe el nombramiento al licenciado Jorge Luis González González como secretario técnico de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia. ¿Me permite, Dulis? Si están de acuerdo, bueno, ya tienen el documento para omitir su lectura y dar el uso de la voz al licenciado Rigoberto González. ¿Están de acuerdo? Sí. Adelante, síndico municipal, por favor. Muchas gracias y buenas tardes a todos. La petición que se hace es para subir al pleno al ayuntamiento la aprobación del licenciado Jorge Luis González González, que nos acompaña también con nosotros como secretario técnico de la Comisión de Honor y Justicia. Y si lo tienen a bien, me gustaría cederle el uso de la voz al licenciado para que nos explique qué es o qué hace o cuál es el trabajo de esta Secretaría Técnica dentro de la Comisión. Muchas gracias, síndico. Antes de continuar, me gustaría darle la bienvenida a usted, síndico, a esta comisión, a nuestro regidor Gerardo también y a José Luis, que se encuentran presentes. ¿Están de acuerdo que el licenciado Jorge Luis tome la palabra? Adelante, adelante, por favor, licenciado. Sí, buenos días, tardes ya a todos, muchas gracias. Pues básicamente la Comisión de Honor y Justicia es la instancia ante quien se regulan y se desahogan todos los procedimientos de los policías, en específico de todos los policías, ya sea porque sean temas de separación, o sea, los policías que reprueban los exámenes de control y confianza que se llevan a cabo en Guadalajara en el centro estatal, se tiene que hacer un procedimiento para separarle, no es nomás como que reprobaste y estás de baja, ¿no? Hay que hacerse un procedimiento donde se les da su intervención, su garantía de audiencia y defensa, y también se elaboran procedimientos de responsabilidad administrativa, es decir, las indisciplinas que pueda cometer un policía, ya sea porque el comisario las observe o haya una denuncia ciudadana o anónima inclusive,
se les instaura también un procedimiento y en ambos casos, ya sea de responsabilidad administrativa o de separación, pues se hace este trámite, vaya, que el cargo que se propone me deleguen es sencillamente la instauración que viene a ser a partir, el comisario en ambos casos levantaría el acta y es a partir de que me remite el acta administrativa, ya sea por cualquiera de los dos tipos de procedimientos, se inicia con un acuerdo de incoación, que es básicamente una admisión, se le notifica al policía de quien se trate. Y, ¿sabes? Y bueno, la ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Jalisco señala las etapas correspondientes, que se les notifica, ellos contestan, tienen su oportunidad de aportar pruebas, se desahogan las pruebas y la resolución definitiva en ambos casos yo la elaboro a manera de propuesta, pero a final de cuentas la decisión final la tiene en todos los casos la Comisión de Honor y Justicia, ¿no? Ustedes decidirán con base en lo que se les exponga en el momento correspondiente, decidirán si procede aprobarla, si procede modificarla o si procede desecharla por completo, ¿no? Entonces, pues básicamente es esto, ¿no? Los temas de policías, porque bueno, así como dato general, los policías no se rigen por la ley de los servidores públicos, sino por la ley especial que es la del Sistema de Seguridad Pública y por consiguiente este tipo de trámites en específico para ellos se tiene que ventilar ante la Comisión de Justicia. Lo único que hacen es alegarme facultades para desahogar el procedimiento hasta la etapa final, desde que se levanta el acta por parte del comisario hasta la etapa final que viene, donde llega la resolución que ustedes votan. Yo lo elaboro a manera de propuesta, pero la decisión final la tiene aquí este órgano. Bueno, no sé si alguien tenga alguna duda. ¿Están de acuerdo? Que sí, la... sí. Adelante, regidor. Nada más comentarte o preguntarte más bien, ¿la resolución quién la firma, la de la baja? ¿El presidente municipal? Cuando ya se hace la resolución total, o es la comisión, porque la comisión sugiere, ¿no?, que ese momento se pase al pleno del ayuntamiento, pero ¿quién firma la resolución de que esta persona es destituida de su puesto por haber observado esas infracciones o mala conducta? ¿Es el presidente municipal? En el caso de esta Comisión de Honor y Justicia, se elabora, se propone, si se aprueba o si se reprueba o si se modifica, ustedes tienen a final de cuentas la última palabra y pues el que puede lo más puede lo menos. Ustedes, se elabora un dictamen que ustedes firman con base en los lineamientos y con base en el caso específico y ese dictamen es el que se le notifica al policía. Digo, yo le notifico, pero es meramente el acto de hacerle sabedor de la resolución que ustedes, de manera colegiada, como sea que haya sido la votación, de la decisión que ustedes tomaron. Mi pregunta va encaminada a esto, porque si él se inconforma con este procedimiento, pues él acudirá a los tribunales administrativos. ¿Ellos a quién demandan? ¿Al presidente municipal o a la comisión? Porque para eso quiero saber, pues, para prever esta situación. Es a la comisión, al órgano, a la comisión. La Comisión de Honor y Justicia existe como tal en la ley y se menciona como tal en la ley del sistema. Entonces, ellos tendrían en su caso que demandar, bueno, a la comisión y los que hayamos tenido parte en ese proceso, ¿no? Inclusive yo, pues, como secretario técnico, pero a final de cuentas la decisión es del órgano de la Comisión de Honor y Justicia. Muchas gracias. Una pregunta nada más. Adelante, regidor. Licenciado, una pregunta. En la administración pasada, ¿tú también estabas fungiendo como secretario técnico? Sí, así es. Ah, bueno. Y si podemos saber si hay algún asunto pendiente o no. Creo que, bueno, los asuntos, solamente hay un asunto que está pendiente de instaurar, de iniciar y ya. Ah. Bueno, en cuanto a procedimientos de esta naturaleza, digo, sí hay algunos amparos por ahí presentados, pero en lo que compete a instaurar este procedimiento, creo que solo hay un asunto pendiente. ¿Y esos amparos es lo que comentaba el licenciado Gerardo? ¿Es, o sea, contra la comisión? O sea, sí. Sí es comisión afectado. Lo que pasa es que ellos ya se van viendo el amparo, ya no se van al tribunal, pero, un amparo indirecto, pero ellos presentan su amparo y tienen que señalar
como autoridad responsable según la ley de amparo, pues tienen que señalar al órgano competente, que es quien decidió ese acto de autoridad, y ese acto de autoridad que ocasiona un cese, una separación, como sea que se llame, es precisamente la Comisión de Justicia. Perfecto, gracias. Nada. Muchas gracias. ¿Alguna otra observación, comentario? Muchas gracias, licenciado Jorge Luis. Sí, están de acuerdo en aprobar la solicitud por parte del regidor. Punto número 3, favor de levantar su mano, por favor. Muchas gracias, se aprueba por unanimidad. ¿Pasamos al siguiente punto, secretario? Claro que sí. Punto número 4, puntos varios. Muchas gracias. ¿Algún punto vario? No. ¿Disco? No. ¿Regidora? ¿No? No. Muy bien, pasamos al último punto, entonces. Punto número 5, clausura, señor presidente. Muchas gracias. Siendo las 12:46, damos por clausurada la sesión número 2 de la Comisión Edilicia de Honor y Justicia. Muchas gracias.